En este momento estamos imprimiendo una imagen para sublimar. Para sublimar necesitamos una impresora de tinta continua, o sea, de inyección, una impresora de inyección a tinta con un sistema continuo, que es este que está al lado donde podemos llenar estas botellitas, recargarlas cuando queramos y así rinde más. Mientras que la máquina hace su impresión, acá tenemos la máquina sublimadora, el cual en este momento vamos a encender. Necesitamos regular el tiempo en este momento en 300 segundos y la temperatura en 190. Le damos heading, que es para que empiece a desde cero a tomar la temperatura programada, que en este caso sería 190. Y programamos el tiempo para que sean 300. En este momento solamente estamos calentando el horno para prontamente meter la carcasa para sublimar. ¿Ya? Mientras esperamos esto, ahí está saliendo la impresión. Acá tenemos una imagen para sublimar. Tenemos la carcasa en blanco. Este vendría siendo el molde. Ponemos la carcasa en el molde y centramos la imagen que vamos a sublimar. Acá vemos la carcasa acomodada al molde. La acomodamos con un adhesivo térmico. Y ya en este momento el horno ya tomó la temperatura, así que podemos poner el molde más la carcasa acá en esta plataforma. Ponemos en esta plataforma y cerramos. Metemos la plataforma acá en el horno. Entonces, ahí metemos, ya tomó los 190 grados, estuvo 300 segundos. Después de eso, metemos la carcasa con el papel acomodada al molde. Con el papel de sublimar, cerramos el horno y le damos nuevamente 300 segundos a y 190 grados. En este momento se encuentra en 138. Ponemos el vacuum absorber. Y le damos al tiempo, al cronómetro. Y una vez que llegue a cero, la carcasa está sublimada. Bueno, en este momento la máquina terminó los 300 segundos. Estamos listos para, nos ponemos los guantes para el calor. Sacamos la carcasa, sacamos la plataforma. Sacamos la carcasa.
Podemos sacar el papel en este momento y el trabajo está terminado. Estoy solamente con una mano, así que disculpen. Ahí está la carcasa. Es rápido, como ustedes ven, 5 minutos y el trabajo ya está terminado. iPhone 5, 5C en este caso, y eso es todo.